El C-130. Lo típico, ¿sabes? Lo que pasa es que cuando te pasa todos los días, no te sale en el telediario diciendo: están haciendo una prueba de una aeronave nueva, esa no sé dónde, o están haciendo unas pruebas militares de no sé qué, o están mandando más tropas a tal base. Que siempre tienen excusas. Hay que ver. Rojo de la mierda de los metales pesados, ¿sabes? Y del desierto del Gobio, su puta madre, del desierto que viene la arena esa roja. ¿Cuántos desiertos habéis visto rojo? Son gilipollas, porque es que para crear a esa gente, lo digo para los que se lo creen, para crear a esa gente, arena del desierto, de un desierto que viene a lo mejor, te dicen muchas veces de la otra punta del mundo, ¿sabes? Si te va a venir aquí la calima, caerte aquí encima tuya, llenarte el coche como te lo pones, ¿sabes? Pasarle los 2 o 3 euros para limpiarlo, no es por eso, es por el veneno. Pero mira el puto suelo, coño, si lo que ha caído hacia arena, cabrones, mira, vergonzoso, arena, no, si fuese arena estaría bien, lo malo es que no es arena, eso es lo malo. O más cañita le voy a dar. He cambiado de táctica, bueno, táctica. He cambiado a absorber porque es que tienen todo cargado de mierda. Todo el cielo cargado de mierda. Coño, que mira cómo está la arena esa. Por todas partes. Y a ver si se pone un poquito más azul así y ya deja que se creen las nubes tranquilamente. Bueno, tranquilamente hasta que empieces a arpear. A ver. Que hago también, mira el aire que se ha levantado ahí, desde que lo he puesto se ha levantado una ventolera ahí más guapa dando vueltas, pero dando vueltas, no viento para un lado y ya está, ¿no? Eso es que lo que estoy haciendo ahora, aparte de absorber la mierda esa que está en el ambiente, a ver cuánta mierda limpia, es atraer de fuera de España, atraer cositas de fuera, de por ahí. Porque esto es energía y cuando tú vas activando la energía que hay en la tierra, eso va atrayendo, esa energía va fluyendo. Ahora mismo nos la tienen estancada, bueno, nos la tenían estancada, pero ya va corriendo. Aunque estén fumigando y todo el rollo ese, pero esto está desobstruido ahora mismo. El chakra ese de la tierra, por decirlo de una manera más entendible. Mira cómo se van reagrupando las nubes. Y eso, al empezar a circular, eso es lo que ha destrozado esta de ahí.
al empezar a tener este chakra desobstruido entre comillas, pues va a coger y la energía va a fluir por la tierra. Y entonces, al fluir la energía, el agua que tiene que caer aquí va a venir, porque todavía falta más agua de la que ha llovido cuando yo era chico, ¿sabes? Todavía falta, va de puta madre, pero todavía falta un poco. Bueno, a ver qué nos depara el llegar verano. Hay poquillas nubes, lo tienen destrozado, pero ya hace fresquito, ¿sabes? Ya no hace el frío este. Y el color sigue siendo destrozado. Bueno, pero por lo menos está fresquito, no es la flama esta que hacía, coño. Ya está destrozado, colega. Otro día nublado. Destrozado, pero lloviendo. Y tormenta otra vez. Cuarta noche de tormentas. ¿Por qué? Porque lo destrozan. Y hay mucho algodón acumulado. Por eso es. Si no lo destrozasen, llovía, pero llovía de forma, de manera controlada. A lo loco, pero como no lo frena, pues luego sale todo de golpe. This is the fin del mundo. No había nada, pero yo sé que iba a haber tormenta.